Saludos, mi nombre es Tom Lehman. Siendo niño, yo viví en el Valle La Plata de Abonito cuando mis padres eran misioneros. Durante los últimos 8 años, he escaneado miles de fotos tomadas en Puerto Rico durante los 40 y 50 y los he puesto en Flickr para que todos las puedan ver. Cada foto cuenta una historia. Ninguna de las historias en las fotos que he visto en mi proyecto han sido más asombrosas que la historia de Milagros y cómo nació durante un terrible accidente de autobús que le costó la vida a su madre. Somos afortunados que varias personas tomaron fotos del autobús destruido y de Milagros en el hospital poco después del accidente. De tal forma, podemos tener un sentido de lo que pasó ese día. Él es Julio Cruz Soto, mi padre, quien rescató a Milagro desde el vientre de su madre el día 11 de marzo de 1957 en el barrio La Plata de Abonito, Puerto Rico. Y como mi padre no puede hablar por su condición de salud, yo les voy a narrar la historia que él me contó y que sucedió ese día. Ocurrió un accidente trágico cerca de mi casa. Una guagua choca y se va por un barranco y expulsa a una mujer. Y al pasarle por encima, explota su vientre. Mi papá va al rescate y al llegar al sitio, vio a la madre explotada, donde su vientre quedó fuera y estaban las vísceras y todo por fuera, y dentro de eso encontró un saco amniótico abierto y vio a una criatura. El papi recoge la criatura, la saca del vientre y corta el cordón umbilical con sus uñas y entonces amarra el cordón y le rompe la falda a su mamá muerta, envuelve la criatura y sale corriendo hacia el hospital que quedaba cerca de mi casa. Ese día nació Milagros, y que para nosotros es una hija más de casa, es mi hermana. Hola, me llamo Milagros Zabal. Yo soy la bebé que aparece en la foto. Hoy, el 11 de marzo, cumple 60 años de la muerte de mi madre y mi nacimiento en el barranco de Abonito, Puerto Rico. Hoy estoy bien y feliz con mi familia en los Estados Unidos. Mi padre fue trovador desde su nacimiento, yo digo. Nació en cuna de trovadores. Con su trova, papi celebra la vida, la fe, la familia, el amor a su pueblo de Abonito y el amor a su patria, Puerto Rico. Repleta de pasajeros, no borra de nuestras mentes un trágico accidente, sacudió el pueblo entero. Traicionero por la guagua abatida.
partió en fondo.